Okay, she keep calling, never seen a night. And I don't mind pushing you. Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a otro vídeo de Maestro Dake aquí en Magic Arena. Yo os traigo un vídeo del evento que hay de Historic Pauper, que es el típico evento que todo podéis hacer, ya que con Historic podéis jugar cualquier cosa, ya que todos son comunes, es muy sencillito. Y os traigo un mazo, que es la Mono Green, en la cual ya he perdido la primera partida porque estaba actualizando y se me ha bugueado un montón y ya me la ha dado como perdida, así que espero hacer una o dos partidas para enseñaros el mazo, ya que este mazo vale para cualquiera por el tema de que es pauper, todo comunes. Así que nada, espero que lo goceis, y aquí os traigo el mazo, os lo voy a enseñar un poquito. Aquí lo tenéis, ahora parece que va más relajado el PC, ahora sí. Tenemos las tierras, ¿no? Bosques, las tierras de ciclo. Y nada, todo bichos y encantamientos con la ancestral más dos por cada otro encantamiento. Llevas como 12 encantamientos en total, contando al 5-3 este que le da a arrollar a los demás. Y todo bichos 4, ¿por qué? Porque llevas al Crunch Wrangler, que es el come chispas por excelencia. Luego 8 bichos coste 1 con mucho balú, bichos coste 2, cosas coste 2, y luego a partir del coste 3 todos son bichos que tienen fuerza 4 o más para engordar el Grangler. Bien sencillo y para toda la familia. Así que nada, he perdido la primera partida porque se me ha bugueado, ya os lo dije. Vamos a probar una o dos partiditas porque este vídeo lo quiero subir a YouTube y que quede espectacular, así que dadme suerte. Veremos qué tal nos va. Ya os he dicho, lo importante es salir de Janovar, de salir del bicho 2-2 si controlas un no humano cuando ataca o bloquea. Eso le da bastante fuerza al mazo, le da mucho punch. No deja de ser un 2-2 por 1, ya veis, todo elfos de Janovar. Eso sí, solo 16 o 17 tierras, ahora no recuerdo muy bien. Os dejaré la lista abajo por si lo queréis copiar. Y la esencia está en que aparte de los elfos de Janovar, tenemos este bicho que da más X más 0 igual a la devoción a Green. O sea, por cada simbolito verde en campo le da más X más 0 hasta el final de turno. Lo cual, pues bueno, tiene bastante buena pinta. Esto lo entramos girado y bajamos otro elfo de Janovar y pegaremos. ¿Por qué no? A ver, también he visto listas que llevan pre-Yupon. Yo no llevo pre-Yupon, pero os recomiendo que si os dan bastante por saco con las criaturas, juguéis un poquito de pre-Yupon. Este bicho tampoco es nada malo, la verdad. ¿Qué podemos hacer aquí? Esto aquí. Ok. Y el bicho por excelencia. Esperemos que no nos mate ninguno de los Janovar, porque si nos mata algún Janovar estamos tesísimos. La gracia de esto es que bloquea bichos con vuela, ¿eh? No lo había pensado. Snare Spinner es una buena adición. ¡Oh! Todo tiene alcance. Ok. No creo que ataque, y si ataque pues nos lo comemos. Y ya. Ahora bien, ¿qué haremos con el 2-3 este? Con el... Que no es nada malo, la verdad. ¿Nos renta bajar otro de estos? Sí. Y luego tirarle este aquí. Porque siempre interesa que nos mate esto. Uf, nos falta esa tierra. Pero ya empezamos. Nileajo un máster y leche que te pego. Aunque siempre nos puede matar todas las criaturas. Ya veis un poquito la esencia de esta baraja. Las tierras son un poco irrelevantes. No alcancé. ¿Qué es esto? ¿Arañas tribal? Madre mía, qué cosa más rara, tío. Entonces, esto engorda a estos dos y además le da, bueno, más X más 0. Que es un 2, 3, 4, 5, 6, 7. Venga, un 9-1, pim pam. Entra lo girado porque lo necesito. Aquí, por más que me bloquee, al fin y al cabo me cargo todo.
Así que una buena leche, luego bajamos el otro y otra buena leche y está muerto. Ya pensad que este arrolla. Por 2, un 2, 1 arrolla que se engorda con contadores. Es bastante fresco, ¿eh? Oh, crecimiento gigante, 4-6. ¿Vale? Pues le entran casi 1 millón. Y le matamos el bicho. Además, nos queda un 4-3 en campo, que es muy duro de parar este bicho. Aparte tenemos esto, que ahora se lo podemos tirar aquí o bajar directamente otro. Vale. Esto, si controla 4 bichos, le da 2 manas verdes. En un principio parece que lo tiene bastante bien. Lo hacemos otra vez, ¿no? Sí. ¿Se lo daremos al Janovar? ¿Por qué no? Ya que... Esto se volvería un 4-3. Sí, le damos al Janovar. Un 9-1. Le pegaremos con todo. Y al fin y al cabo nos tendrá que bloquear. Es un 9-1 arroya, un 4-3 arroya. Está bien, nos tiene que bloquear. Al fin y al cabo. Y el 4-3, simple. No, no está nada mal. Esto nos lo para y nos lo mata. Es lo único que tiene. Pero le entran 6, pensadlo bien. Es un hit muy duro, ¿eh? Este mazo está como pensado para las cosas que vuelan, pero no llega a ser suficiente, no tiene suficiente fuerza, tiene que agregarle estas cosas, ¿no? Tiene que tirar los crecimientos gigantes defensivos, y claro. ¡Oh, mama! 7-9. Bueno, igualmente muere, ¿eh? No le hacemos daño, se ha gastado un 2x1, y esto lo bajamos tirado. Que también de 4 y nos salgan 3, nos ha hecho ralentizarnos un poquito. Otro 1-4, pero este baja por 3. Es que como que su mazo ya puede explotar, ¿no? ¡Oh! ¿Vale? Así, engordo con la Lodestone Quimera, que la puedes lanzar 2 veces. Y... ¿Qué hacemos? Que luche, ¿no? Que luche, sí. Pam, pam, aquí, muerto. Perfecto, tenemos un 2-4, todo ataca, GG. Esto sería la primera partida, vamos a ver qué tal. Sale la segunda, porque igualmente estaba muerto. A ver si esta nos sale un poquito de rampeo más fuerte. Y ya tenemos el vídeo y os dejaré el link de la descripción, el mazo para quien lo quiera probar o, bueno, lo que sea. O simplemente si queréis decir, oye, pues me lo voy a jugar un poquito para trolear a mis amigos con este mazo de Pauper. A mí os digo que un mazo rojo que mate las criaturas y tenga el combo este del gato, se gana bastante fácil. Si queréis que os muestre el mazo rojo que os estoy diciendo, la mono Red Kill 100, que está bastante, bastante fuerte porque lleva... Todo. El otro día me ganó turno 3. Solo haciendo choque, gato y pa, 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 pa. O sea, para eso llevas los Briar, los que dan más 2, más 0 y lucha. No es la mejor mano, pero nos la vamos a quedar, ¿vale? Ya que este mazo con 2 tierras en realidad funciona bastante bien si tienes un Janovar en la mano. Lo malo es que el Janovar es un pararrayos. Y lo que os estoy diciendo, está muerto. El Janovar está muerto. Esta partida seguramente la vayamos a perder, pero bueno. Siempre está bien tener los elfitos estos. ¡Uf! Es la del gato. Estamos muertos, ¿eh? Pero muertísimos. Ya os lo digo. Como controlo un humano, es un 2-2, le pego tal y cual. Pero bueno, ahora me mata esta, se empieza a robar cartas, me pega de 10 millones y me gana. Ya veréis que es que el mazo este del gato es muy fuerte. Pero al menos, a menos que no le dé daño primero. ¡Ah! Bueno. Pero amigo, que cuando bloquea también te lo mata. A ver, si no eres este noob, normalmente con este mazo ganas. Pero si este es un noob, no es mi culpa, ¿vale? Ay, Dios mío. Estos noobs. Me va a ganar igual, ¿eh?
Porque este se pone un contador por cada hechizo que tira, que no sea criatura, no sé qué, no sé cuántos, pero ha perdido un gato. Y este mazo, al fin y al cabo, lleva unas 12 criaturas, no lleva más. Y al final va pegando muy duro. Ahora se roba carta, no sé qué. Ah, no, no. No lo ha hecho, no lo ha hecho. Wow. Vale. Ah, no controlo otro humano. Entonces, ¿qué debería hacer? Tendría que haber hecho del revés, pero bueno, es que necesito el robo. Bah, ya no va, tío. Buah. Este es uno de los problemas, que si te matan la primera, el primer elfo, lo tienes muy fastidiado para ganar. Aunque si me robo una tierra, siempre puedo ir bajando 4-1s, 4-1s y luego ir pegando con el 2-1, que al fin y al cabo será un 3-1. Y así, esto sería más o menos la definición del mazo. Aunque me sabe mal perder esta segunda partida, ya que como la primera la hemos perdido a lo random, muy duro. Así que no lo veo, no lo veo. Buah. Nos va a pegar una este, nos va a pegar una. Ay, lleva el titiritero. ¿Cómo conseguir los 20.000, macho? Uf, un daño a todas las criaturas y las criaturas no pueden ser bloqueadas y me pega de 1.000.000. Dios mío. Ah, bueno, mira. Tierra va. 4-1. Mejor que nada, oye. Lo malo. Que ahora baje lo que baje. Ah, bueno. Uf. Dios. Qué duro. Ni bloqueo, tío. A ver, voy a bajar uno de estos. Le voy a tirar uno de estos aquí. Me voy a cargar uno de estos. Y pegamos, sí, aunque estamos muertos, ya os lo digo. Estamos muertos. Aunque, sí, nos robamos tierra o no nos mata el Janovar. En un principio nos lo mata porque nos va a atacar con los dos. Pues bloqueo aquí. Me entran dos. Y si nos robamos una tierra, ganamos, ¿eh? Un, dos, tres. Uf. Me lo mató, tío. Me lo mató. Y un gato, no me lo creo. Es que este mazo es asqueroso, ¿eh? Este mazo es asqueroso. Estamos muertos porque nos entran tropocientos igual. Concedemos. Y ya veis, este es el evento, ¿no? También hay que tener un poquito de suerte que no te salga este mazo. Si queréis, pues ya os digo, os lo traigo yo el próximo día. Pero este mazo, este modo de juego siempre es worth it. Aunque perdáis las primeras dos partidas, ahí lo tenéis. Te da cosa y bastantes cartitas que si queréis jugarlo, pues renta mucho. Así que ya sabéis, espero que os mole la Historic Elf Pauper, que mola bastante de jugar siempre que no os estanquéis. Si veis que le tenéis que subir alguna tierra o así, pues probadlo. La verdad que a mí me ha funcionado muy bien. Lástima que antes he perdido la primera por el tema de que estaba actualizando. Pero al fin y al cabo, probadla porque es muy buena, muy chula de jugar y le gana a casi todo, menos esto de que la Kill Fear es un poco brainless, ya lo sabéis. Así que, ¡chao!